Leo, maneja bien. Es lindo. ¿Qué? El color. Te queda lindo. Esta porquería me costó 2 pesos en una de esas tiendas chinas. Vos ahora no mires. Sos una negra. Ahora que sos intelectual de ser linda, pata sucia. No sé, yo me muero si tengo que volver a vivir allá. Sí, están mis viejos, qué sé yo. Leo, yo te rebanco, pero me sacás la cabeza. Y bueno, déjala. Mira, la otra que no dice nada, pero que también se queda segura vivir en capital es Carol. ¿No es cierto, Carol? ¿Qué cosa? ¿Vos te quedás en capital? No sé. De acá que termine la facu, 4 años para pensarlo tengo. A mí también me quedan como 4 años. Sos de terror, nena. No sé cómo no te cagan a palos tus viejos. Callate vos. Carol la tiene mucho más clara. Pero no quiere dejar a su hermana mayor pareciendo una tarada. Te digo en serio, se volvió re loca Samina. ¿Cuándo me la vi? Cuando fui la última vez para Semana Santa, me parece. Nos encontramos y me dijo que estaba re copada con la carrera. Sí, ya que estudiaba, pero largó. La última vez que vine, me encontré con la prima, ahí la de Hugo, y me dijo que cuando llegó allá, estaba en cualquiera Samina. Entró a descontrolar re mal. Eso es culpa de los viejos. Que no la controlan. Las largan allá y no saben ni cruzar la calle. Bueno, ¿te acordás de nosotras cuando fuimos? No tenemos nada. Y aquella, ni te cuento, está re perdida. Bueno, pero tienes un besito, ¿no? ¿Dónde el pibe ese? No lo conozco. Todavía, va. Pero le estoy poniendo horarios a la pendeja porque... si no, hace cualquiera. ¿Quién te viste? ¿Quién te ve? ¿Qué? ¿No viste tus piercing y tus tatús? Es un tatú y no te lo muestro cualquiera. Vos no encajás acá. Moira tiene razón. Era la típica monga que se toma 2 vasos de birra y empieza a hacer el ridículo. A internarla en la estaca esa. ¿Era compañía tuya, Carol? Iba a otra división. Todas las pendejas ahora están así, en cualquiera. Después las agarran para cualquier cosa y se preguntan por qué. ¿Y vos qué sabes? Se terminó el agua. ¿Por qué no nos quedamos un rato y hacemos un picnic? Ay, no. Vámonos, quiero llegar. Se llama Gleo. Algo así. ¿Cómo se va a llamar Gleo? Eso no es nombre de persona. Sí, algo así. Es una mongocha. Yo la jodo siempre para ver Blanda, pero no. Leo. Leo. ¿Qué? Para. No vayas rápido. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe cuál es el próximo pueblo? Creo que es Trinidad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No sabe dónde podemos encontrar la comisaría? Sí, acá seguís el camino, se bifurca y tomás el camino de la derecha. Ahí te vas a encontrar con la Sociedad de Fomento. Seguís más adelante que ahí te encontrás con la comisaría. No te vas a perder. Hola. Hola. ¿Nos dijeron que por acá está la comisaría? Sí, es por allá. Yo acabo de venir de ahí, pero no hay nadie. ¿Pero cómo? Suele haber dos oficiales, pero deben estar patrullando. Yo lo que les recomiendo es que se queden ahí esperando. Bueno, gracias. De nada. ¿Y si vamos a otro lado? Vamos a tratar lo mismo. Además se supone que es extra. No, no creo que haya mayores problemas. También llamo a los viejos. Cualquier cosa que necesites te llamo. Y venís para acá. Bueno, tenemos que declarar ahora. Chao. El chabón tipea medio lento. Eso no puedo ver. Me preguntó si la conocíamos, dónde la encontramos. Le dije que le habías hablado en la estación de servicio. Mamá. Boludez. Mira. ¿Adentro todavía? Me voy afuera a mirar el pucho. Vamos a llegar a eso de las 6. ¿Por qué creíste que eran cazadores? En mi pueblo también hay mucho cazador furtivo. No sé, no parecían haberse dado cuenta de lo que hicieron. Sí, seguramente que eran cazadores furtivos. Es el mayor problema que tenemos acá. Cazan chanchos salvajes. Bueno, creo que ya me dijiste casi todo. Solo faltaría algún detalle más, alguna descripción. Sí, falta lo de la cámara. Espera un segundito, por favor. Ya vengo. ¿Quién es el teniente primero a cargo de la seccional? Mucho gusto. Esta chica es la que aún resta la declaración. Dice que vio el auto de los sospechosos. No, en realidad no vi bien. Es que estaba lejos, detrás de los árboles. ¿Te me dijiste que era una camioneta? ¿De qué color era? No sé. ¿No sabés? No la vi. Por lo que me dijeron fue la zona de las Dos Chinas, por ahí. ¿Podemos irnos ya? Todavía falta terminar tu declaración. Pero esto es lo que sé. De todos modos tenés que firmar, y falta que retiren el cuerpo. Haga que firme, sargento. Por favor. Es un segundo nada más, ya casi terminamos. Listo, firma acá. Listo, ya está. Corbalán. Sí, señor. Dice que el cuerpo aún está dentro del auto. Sí, señor. ¿No convendría incautarlo? Puede ser, señor. Voy a investigar a dónde encontraron el cuerpo. Y si tiene tiempo, estudie el procedimiento, sargento. Sí, señor. Váyase. ¿Cómo pudo pasar? ¿Te acordás lo que decía papá cuando íbamos a casar? ¿Iban a casar? Sí, cuando éramos chicas. Vos más. Yo no fui casi nunca. Él decía que no había que levantar la escopeta antes de haber visto a la presa. Y que no había que disparar nunca antes de estar seguro que ibas a dar al blanco. Es la camioneta del otro policía, ¿no? ¿Qué querrá? ¿Que pare? ¿Me cobra? ¡No! La camioneta que vi es esta. Son ellos. Son ellos. ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Dale! ¡Ay! Por favor, no vamos a decir nada. Hay que llevarla a un hospital. Por favor, hay que atenderla. Por favor. Por favor. Ustedes, al suelo. Desnúdate. Ponete boca abajo. Comisaría de Trinidad, sí, estuvieron ahora un par de horas. Sí, 4 chicas, señora. Estuvieron declarando. ¿Cómo es el nombre de su hija? Ajá. ¿Dijo así que las estaban siguiendo? Sí, claro que ya tendrían que haber sido de sobra. No, tranquilícese, señora, voy a salir a patrullar. Sí, a lo mejor el auto tuvo un desperfecto, señora. Quédese tranquila, señora. Sí, deme por favor su número de teléfono. ¡Tafé! 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 poco más para allá. ¿Qué estamos hablando? ¿No es demasiado cerca de la ruta? ¿Qué hace este imbécil acá? Encárgate de que se vaya. Que se vaya. Sargento, ¿qué hace por acá? Iba para la cabaña. Sabe que los cazadores furtivos suelen ir ahí a veces, y con esto de la chica que murió yo pensaba... que estuvo bien, pero no... vengo de ahí y no había nadie. Estos chicos, si hacen algo, usted sabe. Los padres, como siempre, van a proteger. Pero usted y yo... Carajo me está hablando, sargento. ¿Qué piensa? Tengo que decir, dígalo. No tómeselas de acá. ¿Entendido? ¿Qué hace acá? Yo... Vos quédate con estas dos. Vamos a llevar los cuerpos y el auto donde íbamos. Cuando volvemos las llevamos a esta otra parte. No los dejemos a todos juntos. Soñé que llovía. ¿Qué es ese ruido? No sé. Es el hotel abandonado. La ruta está cerca. Andate. Andate. arma.